Ima indaya o kachkankichik yahta masi ikuna miskitaki programanchik mi hayari muchkan. Hemos iniciado nuestro programa con la presencia de nuestra soprano desde el Cusco, Gladys Guamán, con esta bella canción. Y hoy me acompaña una gran artista de nuestra música. Ella es Carla Sofía. Bienvenida a Miskitaki, que hoy vamos a hacer un programa especial, Carla Sofía. Bienvenida. Claro que sí, maestra Saigua. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto volver a verla. Gracias a toda la producción de Miskitaki por convocarme para esta programación tan especial que tenemos para el día de hoy. Así es, hoy celebramos ya desde adelantado la fiesta de San Juan y la fiesta del Inti Raymi, Carla Sofía. Así es, saludamos a toda la gente del Cusco, a nuestra gente de la Amazonía en este Inti Raymi y la fiesta de San Juan. Tenemos un programa colorido y ya dejamos en el escenario a nuestra Gladys Guamán con estas bellas canciones, La Siembra y Aguascuna. Disfrutemos. Chacamagia.
Hermoso homenaje a nuestro Cusco milenario en la voz de Gladys Huamán. Qué bonito repertorio que nos ha traído Carla Sofía. Así es, Saigua, y el día de hoy estamos rodeados de la naturaleza y queremos darle las gracias al Club Metropolitano Huiracocha de San Juan del Urigancho, Serpar, Lima, por permitirnos hacer la programación del día de hoy. Chayna Puni Ñañay, nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos disfrutando del repertorio hermoso de Gladys Huamán. Ya volvemos. De Capulí, con tu dulzura y candidez me encandilaste y me enamoraste. Ay, 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 pimienta ruruchajina, son coyucuchapira urarishanqui, adentro con la segundita. ¡Suscríbete!
desde el Cusco Imperial llega Gladys Huamán, una excelente cantante soprano. Bienvenida, querida Gladys, a Miskitaki. Qué linda interpretación de tus canciones. Muchas gracias, Aigua. Estoy muy feliz de poder estar aquí en tu programa, Miskitaki. Miskitaki, un programa que nos regala música de nuestro país, de nuestras diversas regiones. Gracias por haber venido desde el Cusco. Para nosotros hoy en Miskitaki estamos haciéndole un homenaje a la fiesta del Inti Raymi. Qué mejor presentación con tu puesta en escena. Mira los músicos que has traído. Estamos aquí con el Inca que representa al Cusco. En la persona del gran César Villalobos, Inca Son, que acaba de llegar también del extranjero y está acompañándonos el día de hoy con sus lindas collas. Queremos agradecer a Cori Tamia y a nuestra linda María Castilla. Muchas gracias. ¿Cómo se llama tu grupo, querida Gladys? Bueno, Salguay, yo estoy como soprano independiente, Gladys Huamán Chávez, y en esta oportunidad estoy acompañada de un marco musical que viene desde el Cusco, que es Cadenza Andina. Gracias, muchas gracias. Todos han viajado desde el Cusco y nosotros estamos muy honrados con la presencia. Nuestra querida Gladys Huamán tiene más de 20 años de vida artística y además con muchas condecoraciones, Gladys. Nos sentimos orgullosos nosotros a escucharte interpretar magistralmente nuestra música de la lírica andina. Muchísimas gracias. Sí, Saigua, en realidad estoy muy feliz de estar aquí en la ciudad de Lima y también muy emocionada porque este mes es un mes muy importante para todos los cusqueños, ya que estamos de aniversario, estamos de fiesta, tenemos la fiesta del Inti Raymi, que tiene muchísimos años siendo puesto ya en escena en la ciudad del Cusco y que significa demasiado para nosotros. Es un mes en el cual tenemos muchísimos visitantes, nuestras diversas agrupaciones musicales, artísticas y también toda la niñez, juventud y todas las instituciones públicas y privadas en nuestra ciudad se pone de fiesta para poder realizar esta fiesta tan importante para nosotros los cusqueños y bueno, una serie de actividades también, ¿no? Y además que también tú estás presentando un disco precioso. Exacto. Gladys, muéstrale al público. Claro que sí. Bueno, a la par de que estamos de fiesta, yo el año pasado hice la conclusión de ese trabajo discográfico en el cual tengo obras todas cusqueñas, de compositores muy importantes de la música cusqueña, de la música académica cusqueña. Este es el primer álbum que después de más de 30 años en realidad se está realizando con obras importantes, como lo acabo de mencionar. Y bueno, tenemos obras del maestro de Roberto Ojeda Campana, Juan de Dios Aguirre Choquecunza, Armando Guebra Ochoa, Leandro Alviña Miranda, entre otros compositores que han hecho música tanto instrumental como música vocal. Pero en este álbum tenemos 11 obras de diferentes estilos y géneros musicales y todas vocales. Como lo menciono, ya llevan muchas décadas que no se hacía este tipo de trabajo y justo he venido de un lanzamiento en la ciudad del Cusco. Qué maravillosa oportunidad para todos. Es un registro que va a quedar para las nuevas generaciones, Gladys, y hay que aplaudir, hay que motivar a la gente que se registren todo lo que hemos recibido nosotros como herencia de nuestro Perú. Y queremos también anunciarles que esto, ¿cómo lo encontramos? ¿En dónde están vendiéndolo? Claro que sí. Bueno, por el momento lo pueden adquirir a través mío. Y me pueden buscar en las redes sociales, en diferentes redes sociales como Gladys Huamán Chávez, pero también para los que de pronto ya no pueden acceder a la parte física del álbum, pueden también buscarlo en todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify, entre todas las plataformas que tenemos. Maravillosa oportunidad para poder conectarnos con Gladys Huamán, con el Cusco y en esta fecha tan importante, en este mes de celebración del Inti Raymi. Muchas gracias, Gladys. Gracias a todos por estar aquí. Maravillosa presentación y sigamos disfrutando de tu talento. Ahora nos vas a regalar un mix de huaynos cusqueños preciosos.
Claro que sí, Saiwa. Nuevamente reitero mi agradecimiento a Miskitaki junto a Cadenza Andina, soprano Gladys Huamán Chávez para ustedes. Búsquenme en todas las redes sociales para poder disfrutar la página de YouTube también, para que puedan disfrutar todas las obras interpretadas cusqueñas, peruanas nuestras, porque nuestra música es muy importante. Me despido con este hermoso mix de huaynos tradicionales del Cusco. Muchísimas gracias. Chayna Puniñaña, y sigamos gozando con nuestra música del Cusco milenario. Gladys Huamán, aquí en Miskitaki. Thank you.
extraordinaria presentación de nuestra soprano Gladys Huamán. Muchas gracias por venir a Miskitaki. Carla Sofía. Seguimos, Saigua. Muchísimas gracias a Gladys Huamán. Le deseamos todo lo mejor y queremos aprovechar para enviarle un saludo muy especial a la señora Elvira Espinosa Gallardo, en Breña, fiel seguidora de Miskitaki, a quien le deseamos también todo lo mejor. Chaimanta Kutimusasku, Miskitaki Ninchikwan. Ya regresamos, no se muevan. Ya estamos de regreso aquí en Miskitaki. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos saludar a nuestra Amazonía peruana, que este 24 de junio se celebra la fiesta de San Juan, Carla Sofía. Claro que sí, Saigua, y de esta manera Miskitaki le rinde un merecido y justo homenaje a todo el abanico cultural de nuestra Amazonía para ofrecer a propios y extraños con el siguiente informe. Disfrutemos este informe que ha preparado nuestra producción. Adelante. Este 24 de junio, el Perú, y en especial nuestros pueblos amazónicos, ofrecen tributo a su patrono San Juan, en una fiesta sin igual que reúne a propios y extraños. Nuestra selva, siempre verde y cálida, con ríos sinuosos y abundante vida natural, es hábitat de innumerables especies de flora y fauna, así como de ciudades y comunidades nativas, emergentes sedes de la Gran Fiesta de San Juan, importante celebración religiosa llevada a cabo en muchas ciudades del Perú y que presenta especial devoción en la Amazonía peruana. Maduros, patacones, el ají charapita con su salsa de cocona, los sabrosos pacos y las bebidas exóticas son parte de la exquisita y variada carta gastronómica que posee esta parte del Perú. Turista que se respeta, debe visitar nuestro oriente peruano. Y si es para la fiesta de San Juan, mucho mejor. ¡Ahí nos vemos! De alegría y emoción, saludamos a toda la gente de la Amazonía celebrando la fiesta de San Juan. Y el día de hoy nos encontramos con Linda Aguayo, representante de la Asociación Cultural Perú Sentimiento y Tradición. Bienvenida, Linda. Buenas tardes, gracias con todos. Como lo habías mencionado, somos la Asociación Cultural Perú Sentimiento y Tradición, fundada en Lima, en el distrito de San Juan de Miraflores, un 25 de abril del 2014, a cargo del profesor Marco Antonio Condori Mesa. Y la finalidad de esta agrupación es difundir, preservar y formar más la identidad cultural de los niños y de los jóvenes para con nuestras costumbres y tradiciones, ¿no? Qué lindo, Linda. Más de 10 años prácticamente difundiendo la cultura de la Amazonía. ¿A qué países han viajado?
Bueno, a lo largo de estos 10 años hemos participado a giras internacionales como en Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador y Europa. ¡Qué lindo, de verdad! ¿Qué se viene para la Asociación Cultural? Bueno, tenemos la felicidad de poder comunicar que hemos sido nuevamente invitados por tercera vez en una gira de 2 meses al continente de Europa. ¡Qué bonito, linda! Cuéntame un poquito, por favor, ¿en qué consiste la danza Anishinaabe? ¿Qué es lo que les representa a ustedes? Anishinaabe es una danza ritual de los shipibos conibos, en donde los pueblos se reúnen a beber masato y hacer el característico corte de cerquillo a las jóvenes en busca de la transición de la pubertad hacia la adultez, ¿no? Hombres y mujeres vestimos implementos que nosotros mismos elaboramos, ¿no? Cintas, collares de semilla, túnicas, todas bordadas por nosotros. ¿Cómo los encontramos en las redes sociales, por favor? Bueno, nos encuentran en las redes sociales como Perú Sentimiento y Tradición, en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Muchísimas gracias, Linda. Es un gusto tenerlos el día de hoy. ¿Con qué nos dejan? ¿Qué nos van a presentar esta tarde? Esta tarde les vamos a presentar la danza Anishinaabe. Para todos ustedes, Anishinaabe con la Asociación Cultural Perú Sentimiento y Tradición.
Caipiño Cachcanicu Yahta Masikuna Ancha Ancha Kusisja. Miskitaki tiene el honor de presentar nuestra música tradicional en las voces del dúo Los Hermanos Morales, Walter y César, Carla Sofía. Grandes cantautores huamanguinos con amplia trayectoria musical, quienes el día de hoy nos presentan Niñacha. Disfrutemos. Palomita, aunque te leves tan alto
volaré junto a ti a donde tú vayas. Aunque te alejes volando, bella palomita, aunque te eleves tan alto como una gaviota, pronto te alcanzaré con mis fuertes alas y volaré junto a ti a donde tú vayas. Y volaré junto a ti a donde tú suave viento, hasta encontrar nuestro nido en el alto pinto, el mismo que formaremos con ramas y flores, y las plumas más bonitas de nuestras alitas, y las plumas suavecitas de nuestro pechito. Cuando estemos en el nido, bella palomita, recibiremos el sol de cada mañana, respiraremos aroma de las lindas flores y beberemos gotitas del fresco rocío y tomaremos agüita de la densa bruma. Ay, 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 palomita, ay, 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 cuculina, ay. Nos separaremos, palomitay, jamás nos apartaremos, cuculinay. Ay, 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 palomitay, ay, 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 cuculinay. Nunca nos separaremos, palomitay, jamás nos apartaremos, cuculinay. Extraordinaria presentación de los hermanos Morales el día de hoy en Miskitaki. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, grandes cantautores huamanguinos. ¿Cómo están? Así es, ¿cómo estás, Carla Sofía? Gusto de conocerte. Igualmente, muchísimas gracias. Carlita, muchas gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Quién es el director de la agrupación, por favor? Sí, en mi persona, César Morales. ¿Cuántos años ya de trayectoria de los hermanos Morales? Carlita, de verdad, tenemos ya muchísimos años, son 26 años de trayectoria. Bastantes añitos ya. Sí, claro que sí. Entonces, hemos estado de repente con un tiempito de para, ¿no? Por motivo de trabajo, pero estamos ahí siempre cultivando nuestra música yacuchana, huamanguina y sobre todo la tradicional. Claro que sí, eso es lo más importante. Tengo entendido que ustedes han ganado un concurso también de composiciones, ¿verdad? Así es, así es. ¿Esto organizado por? Sí, la verdad. La verdad era bueno, yo te comento que la composición que ganamos, así es, composición mía, titulada Ley de la Vida. Fue en un concurso FIDA 3 organizado por el ABDAI. Qué bonito, muchas felicidades, les deseo lo mejor de los éxitos. Gracias, muchísimas Carlita. Gracias muchas por habernos gracias. Brindado su arte huamanguino para todo el público de Miskitaki el día Carlita. De hoy. ¿Seguimos con qué canción? ¿Con qué canción nos despedimos? Claro, unos carnavalitos ayacuchano, huamanguino de nuestra yacta. Claro que okay. Sí, como buenos ayacuchanos nos despedimos con estos carnavales ayacuchanos a cargo de los hermanos Morales.
cálidas mantas, Hamza paya y quita, aquí hay culiar jaiki, con el alma, vida y corazón, huiña huiña y pa, cuya yaguana y pipa, con el alma, vida y corazón, huiña huiña y pa, cuya yaguana y pipa. Ya tapas, cuya ya guayni ya jani chupi, ya tapas, may ya tapas, cuya ya guayni ya jani chupi, que quicha ya mi jati ya guarja, papacito cuya y que pispa, que quicha ya mi jati ya guarja, amorcito cuya y que pispa.
chay pipa tuita pira jeme jurja un pampas con campas le huerjo nan cama en mi jucha a mi pato quién lo habrá gemido en mi jucha a mi pato quién lo habrá gemido su cabeza su cuello hasta que se leue su cabeza su cuello hasta que se leue Extraordinaria presentación de los hermanos Morales. Muchísimas gracias por habernos acompañado y qué bonito escuchar los carnavales ayacuchanos. Así es, Carla Sofía, y además los carnavales nos lleva también a la comida, recordar la comida ayacuchana, la comida arequipeña. Claro que sí, ¿qué se te antoja? Un rocoto relleno, por ejemplo. Un costillar dorado, tal vez. ¿Y dónde lo encontramos, Carla Sofía? En las Chumbas Arequipeñas. Ellos están ubicados en la avenida Santa Rosa, esquina con avenida El Sol, frente a Revisiones Técnicas San Juan del Urigancho. Chayna Puni Ñañay, nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Miskitaki. Añañau y Masumaj Mikay Pikay Hayakta Masikuna. Estamos pasando un día hermoso, Carla Sofía. Así es, Aigua, y en esta fiesta de San Juan no podían dejar de estar presentes los grandes, los Mirlos, para ustedes este musical. Disfrutemos con los Mirlos aquí en Miskitaki. A los Mirlos, queremos presentarles a otro grande de la música andina. Chayna Puni Ñañá, ya se encuentra en el escenario el gran Diosdado Gaitán Castro. Adelante. Ya
vueltas yo me muero de pena. No tengo a nadie en el mundo desde que te fuiste, mi dueña. La melancolía me mata. Escuchas en tu dulce sueño, mi dueña, clamando que vuelvas conmigo. Tengo un gran presentimiento que me martiriza, mi dueña, y es el final de mi existencia. Quiero que tus manos febriles estreten las mías, tan frías. Cuando
confío en las orejas de mi becerro. Seguimos disfrutando del gran repertorio que nos ha traído el gran Diosdado Gaitán Castro. Chayna Puni, Ñaña y Carla Sofía. Luego de la pausa seguiremos disfrutando del repertorio precioso que nos ha traído Diosdado Gaitán Castro. Chaymanta kutimus asku, miskita kini chikuan.
Huamanguina, amigos, Huamanguina, saltando, saltando. Ya no llores, corazón, ya no sufras, corazón, ya no llores, corazón. Soy huamanguino, caipi puritzcani. Soy de Ayacucho, caipi taquitzcani. ¡Epa! Y este carnavalito es para todititas. Para todititas las sirenitas. Y dice así, y dice así, dice así. Esas palmas arriba. Fuerza, 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 fuerza. Fuerza, 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 fuerza. Ay, sirena, sirena, sirena. Sirena encantadora, sirena. Ay, sirena, sirena, sirena. Sirena encantadora, sirena. Solo tú vas sabiendo, sirena, la vida que voy llevando, sirena. Ay, solo tú vas sabiendo, sirena, la vida que voy llevando, sirena. ¡Vamos, sirenita! Dicen que juras matarme, sirena. Por esta calle derecha, sirena. Dicen que juras matarme, sirena. Hay que no la hagan por tu amor, sirena. Mañana me voy cantando, sirena. Hay que no lo hagan por tu amor, sirena. Mañana me voy cantando, sirena. Sirenita. Escalera y kichu, yo gané el callar han. Escalera y kichu, yo gané el callar han. Unas caquioras, si calla buena equipa. Unas caquioras, si calla buena equipa.
cahuirazul, champa o macas gaitita. ¡Todos saltamos, saltamos! Excelente presentación del gran Diosdado Gaitán Castro, quien nos ha remontado a la etapa carnavalesca en nuestro bello Ayacucho. Diosdado, bienvenido a Misquitaque. No, gracias, gracias a usted. Oh, bienvenido. Gracias, gracias. Cuyas Jaituri. Oh, gracias, gracias. Y bueno, yo feliz de estar en el programa, feliz de poder saludar a quienes nos están viendo, nos están sintonizando, y decirles, pues sí, estamos felices de ser trabajadores de nuestra música. Esto nos apasiona, toma todo nuestro tiempo, lleva nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y celebrando tu aniversario. Sí, sí, son 37 años. No son muchos, no son pocos, pero son 37 años bien remados, bien trabajados, bien vividos, bien luchados. Y creo que es bueno celebrar estos 37, así que lo voy a celebrar. A lo grande. Diosdado, y aquí en Misquitaqui también celebramos contigo porque son 37 años de una labor impecable y ahí con todos los músicos maravillosos que has venido hoy día, saludamos y valoramos también el esfuerzo. Oh, bueno, muchas gracias. Sí, tocando el tema de mis compañeros, bueno, somos una familia. Yo creo que nos hemos encontrado en el camino, pero nos hemos encontrado de la mejor forma y todos remamos en una misma dirección y la dirección es llevar a nuestra música al nivel y al sitial que le corresponde. Mira, fíjate, tremendos compañeros. Sí, sí. Ahí está en medio de nuestro amigo. El maestro César Lescano. Bueno, en fin, todos mis compañeros. Checho, ahí está el gran Checho, imagínate. Listo, en fin, todos. Todos. Los abrazos, los saludos por estar, Canchita, en fin. Maravillosos músicos, porque eso se siente en la música. Carla Sofía, ¿qué dices tú? Claro que sí, sin duda alguna, Diosdado, eres un gran referente para nosotros los jóvenes quienes venimos haciendo la música de nuestra tierra. 37 años de trayectoria no son en vano, así que te deseamos siempre todo lo mejor. Gracias, Carlita. Bueno, sí, hay gente joven que ha emprendido en esto y tú eres muy jovencita, tienes mucho talento y bueno, lo único que te espera es trabajar, luchar, estudiar, investigar mucho. Claro que sí. Porque nuestra música eso es lo que exige. Claro que sí, Diosdado. Y el mundo te espera. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y además que se está celebrando tu aniversario, Diosdado, ¿dónde va a ser? Ah, esto va a ser en el Complejo Santa Rosa. Tengo grandes invitados y, bueno, las entradas están disponibles en Teleticket. Invitados de lujo, por ejemplo, desde Ayacucho viene La Cecilia, o vienen los de la orquesta La Cecilia. Va a estar Amaranta, Dina Paucar, Bareto, Porfirio Aybar. Y, lógicamente, Diosdado Gaitán Castro. Con la banda Son del Sol. Y él estará cantando esta canción, El Olvido. Háblame del Olvido. El Olvido es una canción extraordinaria. Esa canción hizo que yo, en realidad, definiera mi gusto y mi participación con la música andina. Cuando la escuché, me gustó tremendamente y yo dije, no, este es mi camino. Y por esta canción es que decidí ser un trabajador de la música andina. Qué maravilloso. Así que cada vez que la interpreto, por eso que la mastico, la entiendo. Y lo vives. Sí, lo vivo y lo proyecto también de esa forma. Muy bien, Carla Sofía, entonces escuchemos El Olvido. Claro que sí, vamos a escuchar El Olvido en la versión de Diosdado Gaitán Castro. Y de Hugo Almanza Durán. Adelante, maestro. Gracias, gracias. Presente el día de mi entierro para ver si entre la gente están los que yo más quiero. Quisiera estar conmigo en mi última morada para tener un cariño
llorarme cuando todos se hayan ido. Ay, la vida se me está yendo. ¿Cómo se fue mi suerte? Poco a poquito, pero eso no me hará llorar. A mí jamás me acobardó la muerte. El olvido, lo que sí me hace temblar es Guayno Yacuchano, el que nos ha presentado el día de hoy Diosdado Gaitán Castro, del gran Hugo Almanza Durán. Chayna Puni Ñañay, vamos a irnos a una pausa y regresaremos con lo último de Diosdado Gaitán Castro aquí en Miskitaki. No se muevan. Caipiño Cachcani Jamcunawan Yachta Masiyay, ancha, ancha Cusisja, porque estamos con el gran Diosdado Gaitán Castro, Carlita Sofía. Claro que sí, Diosdado, el día de hoy estás haciendo la invitación para tus 37 años de trayectoria musical. Así es, bueno, los invito con mucho cariño. Este sábado 13 de julio estaré presentando este show que he denominado 37 aniversario de Diosdado Gaitán Castro. Las entradas están disponibles en Teleticket. Bueno, vamos a pasar un momento agradable, vamos a hacer buena música, va a ser una fiesta total de muchas horas, así que todos están invitados cordialmente. ¿En dónde va a ser, maestro? Ah, esto va a ser en el Complejo Santa Rosa, que está frente al Centro Comercial Santa Anita, ¿no? ¿El día? El 13 de julio. ¿13 de julio? ¿Desde qué hora? Desde las 6 de la tarde. Eso, desde las 6 de la tarde. Ahí estaremos celebrando con el gran Diosdado Gaitán Castro sus 37 años de vida artística. Y nos vamos a ir. Bueno, ¿con qué canción nos vas a para despedir? Para los profesores y a través de ellos para todos y para todas. Esta canción que dice La Profesorita. Eso es, Carlita, Sofía, gracias. Muchísimas por habernos gracias. Acompañado en este programa. Lo hemos claro disfrutado, que sí. Ha sido muchas hermoso gracias. Verte hoy. Ha sido un gusto poder acompañar el día de hoy a toda la producción de Miskitaki. Esperamos retornar muy pronto con todos ustedes. Y no antes, no sin antes agradecer al Club Metropolitano Huiracocha Serpar Lima por habernos habilitado este bonito espacio para la grabación del día de hoy. Chayna Puniñaña y Ripukusunchik. Tupananchikama. Yactamasilaikuna. Casi, casi me ha llevado.
casi casi me ha llevado. Y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado. Y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado. Andará cerca del río, testigo de mis amores. Con ellos se quedarán, con mis amigos se quedarán.